Queridos hermanos, muy buenas noches. Les habla el comandante Cobra. Debido a las diversas denuncias a nivel nacional sobre un acto inhumano de crueldad animal, la gente está muy molesta y pide que hagamos justicia lo más pronto posible. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía en general a dar con este delincuente potencial, ¿sí? Porque una persona que maltrata, tortura o mata un animal no es una persona buena. Estamos ofreciendo 50 mil pesos a la persona que no se entregue viva a esta persona. No lo vamos a matar. Vamos a darle un escarmiento y lo subiremos también en redes sociales para que el resto del mundo vea lo que le va a pasar a la gente que mata, tortura o mata animales. Es sumamente indignante para mí y para el resto de las personas rescatistas que gastamos horas, dinero en rescatar la vida de un animal para que una persona cobarde, un delincuente, termine con una vida de un animal inocente, que se acerca a ver si le da cariño, a ver si le da un poco de comida. Este llamado, en general, es un llamado urgente para poder dar con este delincuente. Es por eso que el día de hoy hago esta convocatoria de entregar 50 mil pesos a la persona que nos entregue viva a esta persona, porque después de darle su escarmiento, lo entregaremos a la justicia y pediremos a la justicia que se le dé la pena máxima a esta persona por estos actos de cobardía. Y estaremos haciendo esto a nivel nacional, al igual que vamos a exigir a nuestro presidente de la República acabar con las corridas de toro, porque eso no es un arte. Bendiciones, queridos hermanos, se les quiere mucho.